Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Deponia. Ya sé que no lo he subido como en dos semanas, casi tres creo, pero de verdad que acabé súper mega agobiada de este juego con las palomas, los acertijos, los gatos, las burbujas, el robot y todo. O sea, acabé súper agobiada. Ahora por fin, entre que ahora están de rebajas los juegos de Daedalic o algo así se llama, los juegos de Deponia y todo eso están en oferta en Steam y viéndolo y tal, digo, venga, va, la verdad que me apetece volver a jugar. Así que nada, seguramente grabé uno o dos seguidos, tres no creo. Pero bueno, ahora tengo ganas de jugar. Y nada, nos quedamos por aquí. Yo no sé exactamente ahora mismo qué es lo que tengo que hacer. Pero bueno, supongo que ya hemos terminado con esto, ¿no? ¿O no? Porque claro, flipas. Ahora todavía me quedan las mismas cosas en el inventario y yo no sé si tengo que hacer algo más, porque aquí está el alcalde este todo sobao. No creo que tenga que hacer nada por aquí, supongo. Esto ya está terminado. Aquí estamos igual, tío. Es que el depósito de agua, casa de Tony, callejón. Es que no hay nada nuevo tampoco. Tienda de Tony. Estoy en la tienda de Tony hasta las narices, ¿eh? Así os lo digo. A ver. Teléfono de emergencias, casa de Wenzel, depósito de agua, puertas de la villa. Aquí ya vinimos en su momento y por ahora tampoco podemos hacer nada nuevo, me imagino. Pues no sé, vamos a ir yendo a los sitios, yo que sé, a ver cuál es, porque... supongo que hablemos de desbloqueado algo nuevo, o yo que sé, Alonso. No veo nada nuevo. Centro de emergencias varias. ¡Ostras, Pedrín! Goal no está y el Gizmo este tampoco está, ¿eh? A ver. Sábana. Vale, la sábana ya es nueva, ojo. ¿Sábana? Pero, ¿dónde está Goal? ¡Gizmo! ¡Lo han carcelado! ¡Por fin, ante la justicia! ¿Pero de qué va esto? Soy yo, Rufus. Lo sé. No ha sido fácil resolver este caso. ¿El caso de tu cerebro desaparecido? La música súper épica. No. El caso de la serie de crímenes perpetrados esta mañana. Incendios provocados, sabotajes, mofas a la autoridad. No tienes pruebas, porque los héroes no dejamos huellas. ¿Robos? ¡Soy inocente! ¡Buah! Quizá deba matizar eso, ¿no? Si soy culpable de algo, soy culpable de haber amado. Por cierto, ¿dónde está Goal? ¿Se encuentra mejor? No, pero necesitaba vaciar tu celda y el señor Wenzel ha tenido a bien acogerla. Ese topo asqueroso. Yo encontré a la Elisa. ¿La tiene Wenzel? Yo, y solo yo. ¿Qué es ese? Esos son los del Organon. ¿Quién encontró a la Alicia? Wenzel encontró a la Alicia. Wenzel, Wenzel y solo Wenzel. Con todo el respeto, ¿ustedes son...? Mi nombre es Argus, alguacil Argus, del Consejo de Administración del Organon. ¡Oh! ¡Qué autoritario honor! ¿En qué puedo ayudarle, alguacil? Tiene usted una chica Alicia bajo custodia, ¿verdad, inspector? Oh, sí, pero esos son asuntos de la comunidad. Entiendo. Si el Organon decidiese reducir su comunidad a escombros, eso también serían asuntos de la comunidad, ¿cierto? No dejes que te amenace, en plan, Gizmo. Ups. Está en casa del señor Wenzel. Gizmo. Bajo el depósito de agua. Gracias, ¿el depósito de inspector? Agua. Acaba de ahorrarle mucho sufrimiento a su comunidad. ¡Ay, Dios! ¡Tenemos que ir a por Goal! Vaya un héroe. Mira quién habla. Vale, hay que salir de aquí como sea y llegar a casa de Wenzel antes que ellos, ¿eh? O sea, algo hay que... Este se ha sentado aquí, vale. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Me queda un gato. El gato es la clave, seguro. ¡Oh! Es verdad, que veo un árbol. Que el árbol lo llevamos viendo desde que empezamos toda esta etapa. Y seguro que el gato este va por aquí. Dale, Cletus. No, Cletus no. ¿Cómo se llama? ¿Qué ha sido eso? Rufus. ¡Emergencia! Vamos, déjame salir de aquí. ¡Oh! Vámonos. ¡Corre! ¡Corre, Rufus! ¡Que te quitan a la chica! Modo antiincendios activado. Jefe de bomberos Gizmo a su servicio. ¿Dónde está el fuego? ¡Ay, señor bombero! Mi gatito se ha subido al árbol y no sabe bajar. Tranquila, señora. Está hablando con un profesional.
¡Gatito! ¡Corre, gatito! ¡Ven aquí! ¡Gatito! ¿Quién es el verdadero héroe aquí? Vale, se escapa por la parte de detrás, así que ahora tenemos que ir desde aquí a la casa de Wenzel, pero echando leches, vamos. ¡Devuélveme a mi chica! Ahora mismo. ¡Wenzel! ¡Míralo! ¡Rufus! ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? ¿Dónde está? ¡Rufus! ¡Deja que te explique! ¡Sabandija! No es lo que parece. ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¿Tony? ¡Ostras! ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Flipar. Piensa lo que quieras, pero cuando te lo explique... Bah. ¿Me has oído pedirte explicaciones? ¡Han echado pinchín! No, guardaos vuestras sucias explicaciones y decidme, ¿dónde está Goal? ¿Goal? ¿Quién es esa? Oh, así que tu topo amoroso no te ha contado lo de su otra conquista. ¿Conquista? ¡Wenzel! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! ¡Nada de nada! ¿Quién es Goal? ¡Nadie! ¡Nadie de nadie! ¿Nadie de nadie? ¡Wenzel! ¡Qué fuerte! Se estaba acostando con este. En el sótano. Wenzel, tú y yo vamos a tener que hablar muy seriamente. ¡Qué recuerdos! Me piro. En plan, me lo ha dicho 20 veces a mí esa frase. A ver. ¿Sótano? ¡Oh, el agua ha desaparecido! ¿Os acordáis que estaba esto roto, armario? ¡Oh! ¡Ostras, está igual! Armaño pequeño. Armaño pequeño. Sí, vamos, armario pequeño. ¡En nombre del Organon! ¡Abran! Pero si ya están dentro. ¡Excusas! Son ustedes sospechosos de albergar a un miembro huido de la Resistencia. ¿Rufus? ¿Admiten haberle albergado? No. Se ha albergado solo, como siempre. Solo y en el sótano. Para más detalles. ¡No! No. Pensar rápido. Cierra la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo puedo atrancar la puerta? Así que atranque puertas. Esto. ¡Qué grande soy, por favor! Vale, esto está trancado. Dios. ¡Ay! Pues no sé ni qué mucho. ¿Qué? Uy, 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 uy. Va a petar todo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Va a reventar todo. ¡Detonación! ¡Se han cambiado de sitio! ¡Adiós! ¡Corre, Rufus! Salva a tu novia. Cancioncita, me encanta esa canción. El gran caballero y la chica florero surcaron los cielos gritando que os den. Pero ahora que pienso, no he sido sincero. Si mal no recuerdo, gritó solo él. Y ella no despertó hasta que él la besó. Pero ¿qué estoy diciendo? Eso nunca ocurrió. Porque algo iba mal en su chip cerebral. Aunque os confieso que a mí me da igual. Que os den, a mí me da igual. Haber pesado un poco menos, chica. Pesadilla con queso pormenorizando. Nunca he entendido a los que dicen que no entienden a las mujeres. ¿Por qué realmente está tan bajito? ¿Dónde estamos? Las viejas vías de la mina de basura. Hace tiempo servían para transportar cargamentos pesados hasta la estación de la Baja Ascensión. Lo siento, nena, no te lo tomes como algo personal. Ahora solo necesito encontrar algún tipo de vagoneta y la manera de meter dentro a Goal. Vamos allá. Vale, tenemos que... ¡Oh, lo he desbloqueado! Ok, tenemos que encontrar un medio de transporte y podernos llevar a Goal. Así que, nada, empezamos nueva escena. Supongo que simplemente tenemos que hacerlo de siempre. Recoger objetos y cosas de estas. A ver, asiento, palanca, como siempre hay un montón de cosas. Grúa. Brazo de grúa, embudo... Dios, ¿no puedo ir directamente? ¿Te matas? ¡Ay, Dios! Quizás sí. Dios. Au, no ha estado mal la caída. Uy, pero si estoy aquí ahora. Vaya. ¿Cómo puedes caer hacia abajo y aparecer arriba? Uy, ¿y ahora cómo traigo a Goal hasta aquí? Au.
Vale, se complica la cosa. Hemos perdido a Goal, en plan de que está aquí a tomar por saco. Pero bueno, supongo que podemos ir yendo por aquí, ¿no? A ver, ¿puedes venir aquí? Por ejemplo. Una damisela en peligro, inconsciente al otro lado del puente roto, y una potente grúa al este. No hay que ser un genio para sacar conclusiones. Venga, Rufus, no te enrolles. Vale, tenemos palanca, cajetín de mantenimiento y asiento, obviamente, y ya está. Vale, pues, a ver, abre. Fusible escacharrado. Esto no hay quien lo repare, fuera. Se puede coger, ok, aquí ya no queda nada. ¿Palanca? Venga ya. Nada. Oh. Claro, el fusible está roto, supongo que tendremos que arreglarlo. ¿Por qué no me has dado el fusible? Horizonte. Materiales portadores del tétanos, cables inseguros. Tengo que pirarme de aquí. Ok, podemos ir. Salida, salida, ¿qué significa? ¿Salida hacia dónde? Aquí ya no me deja hacer nada. Se supone que debajo va un camión y que la grúa lo llena de basura pasándola dentro del embudo para que no se vierta. Entiendo. Una damisela en peligro, inconsciente. Vale, 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 vale. No te enrolles. A ver, vamos aquí. ¡Oh! ¿Es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una moto? ¿Una moto? Pero si tiene forma de coche de yo qué sé. A ver. Tenemos otra palanca, tenemos un botón. Semáforo. Está diciendo adelante. ¿Y yo qué hago quieto? Ok. ¿Centro de control hacia allí? Uy, 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 uy. ¿Un pájaro? Un pájaro, una moto. Obviamente. Base de palanca. Uy, uy, uy. Viaducto. Y ya está, vale, vamos a ver la moto. Que supongo que es lo importante. Vaya. Claro, no funciona. La carroza de mi princesa. Yo me siento aquí. ¿Y ella? Sí, vamos, que no va a funcionar, ¿no? Montón de chatarra, vamos a ver, aquí se puede coger algo. Si quisiese ser un cazador de chatarra, me habría quedado en Kubak. Si quisiese ser un... Vale, no, no quiere hacer nada. Moto... Pues vamos aquí arriba, se puede ir aquí arriba. A ver, palanca. No sé por dónde va a subir ahí, pero bueno. Él sabrá. ¡Dale a la palanca, Rufus! Está diciendo... Botón. Pero no llega aquí, o sea, él no llega todavía aquí. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. Vale, aquí no podemos ir todavía, eso está claro. Viaducto. ¡Ay, una Dios! Cañería oxidada, chicle, hilo dental. Servirá para montar una prótesis. Uy, este está todo rayado. Se llama Doc. Vamos a hablar con Doc. Todos los personajes dicen cosas útiles y súper necesarias. Oh, hola. ¿Quién eres? Mi nombre es Rufus. Yo soy Doc. Vendedor de chatarra, chapuzas y cirujano cerebral. Tengo una tiendecita en el mercado negro flotante. Seguro que conoces mi eslogan. ¿Se te ha roto la nevera? ¿La caldera? ¿La cabeza? ¡Doc te la arregla! ¡Anda! Vale, yo también soy un chapuzas. Chapuzas y cirugía cerebral. Extraña mezcla. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Busco piezas para mis reparaciones. ¿Y has encontrado algo? Si sabes lo que quieres... Siempre lo conseguirás. Ese es el lema de mi familia. Bueno, no. En realidad es... Aprende a encender el fuego. Ya habrá otros que aprendan a manejar el extintor. Anda. ¿Eso es ¿Eso licor? ¿Eso es licor? El mejor amigo del chapuzas. Sí, fija tu pulso y libera tu mente de miedos tontos al acercarte a motosierras en marcha, por ejemplo. Y es tan buen desinfectante como anestésico. ¡Venga! ¡Hay para ambos! ¡Sírvete! Desinfectante y anestésico. ¿Anestésico? ¿Lo he dicho bien? Hay que fijarse en esas cosas porque siempre son la clave.
La estación de la baja ascensión queda muy lejos. ¿La estación de la baja ascensión queda muy lejos? No, no, ¿qué va? Mola. Está justo al otro lado de las laberínticas minas que nadie jamás ha sido capaz de cruzar. Mola. Si intentas cruzarlas, encontrarás la muerte. Uy, no conoces sí, a Rufus. Que ya he dicho que mola. Vale, pues... ¿Chapuzas y cirugía cerebral? Extraña mezcla. Están más cerca de lo que parece. Sí, como la genialidad y la locura. Vale. Yo también soy un chapuzas. Hombre, un colega. Encantado, compañero. ¿En qué estás trabajando ahora? En llegar hasta el Elíseo. Me gusta. Eres el tipo de hombre al que no le amedrenta la imposibilidad de llevar a cabo sus planes. Exacto. Alguien que prefiere romperse la nariz antes de aceptar que no puede romper un muro a cabezazos. Exacto. Me gustas, Rufus. Yo también me gusto. Mucho. Dios, qué egocéntrico. Si un compañero chapuzas tuviese un problema... Si un compañero chapuzas tuviese un problema... Los chapuzas jamás nos enfrentamos a problemas. Solo a retos. Y que lo digas. Pero los chapuzas se ayudan cuando hay... retos. Indudablemente. Ponme un ejemplo. Venga, a ver. Una moto que no arranca, mi chica pesa mucho, mi chica tiene un chip cerebral estropeado, nada que pueda hacer por mí mismo. Una moto que no arranca. ¿Hace algún ruido? Ruge un poquito y se para. ¡Qué típico! La varilla del freno paralelo ha invertido el eje horizontal del diferencial dorsal, ¿verdad? Esos Dios. Diferenciales dorsales. ¡Qué típico! Nada que no pueda arreglarse ensamblando un interior de potencia vial. Uy, Dios, qué movida. Por cierto, te regalo uno, compañero, porque no se oye su voz de repente. ¡Oh, ¿Tengo chaval! ¿Tengo que ayudarte también a colocarla? ¿A mí? ¿Ensamblar un aviador de inversiones? Eso lo hago yo durmiendo. Eso mismo hice yo. Al día siguiente me dejó mi mujer. ¿Algo no sé por más? Qué. A ratos se le silencia la voz a este hombre. Lo del chip cerebral de Koal. Mi chica tiene bien. Un chip cerebral estropeado. Es maravilloso. El destino te ha traído hasta mí. ¿Puedes arreglarlo? Por supuesto. Mola. Pero aquí no. Tráemela mañana al mercado negro flotante. ¿Mañana? Oh, demasiado tarde. ¡Qué va! Mi mujer estuvo 2 años con el chip frontal estropeado. ¿2 años? Eso lo decía tontería sin sentido. Es raro que no me diese cuenta antes. ¿Algo más? Vale. Lo de que pesa, a ver si me ayuda a moverla. Mi chica pesa muchísimo. Aléjate de ese tipo de mujeres. Lo único que conseguirás será destrozarte la pelvis. ¿Algo ¡Ala! Más? Pues nada, porque ya lo hemos preguntado todo. Nada que no pueda hacer por mí mismo. Tengo más ejemplos de retos. Es un hombre que conoce a las mujeres. Me piro. Me conozco, compañero. Vale, a ver, importante. Tenemos un inversor de energía avial que nos ha dicho que sirve para arreglar la moto. O que supuestamente es lo que soluciona la moto. Y luego por aquí me estaba fijando todo el rato en la llave esta que está colgando. Caja de fusibles. Uy, aquí hay muchas cosas. Creo que recoger. Eso está por encima de mis posibilidades. Vale, aquí no llegas, por lo que esto tendrá que bajar en algún momento, digo yo. Esqueleto. Venga, baja de aquí. Uy. ¡Oh, Dios! Pata esquelética, chaval, acabo de romper una pierna. Con una pata tiene de sobra. Con una pata tiene de sobra. Vale, caja de fusibles, se puede abrir, creo. Está cerrada, pero eso jamás me ha detenido. ¿Puedes usar la pata? No mientras tenga mis propias piernas. Ajá, pues no, vale. Espejo. Uy, ese espejo hay que limpiarlo, ¿eh? ¡Oh, se lo ha llevado! Espejo sucio. Antes ha dicho lo del alcohol este, lo del licor este de aquí. De hecho me deja cogerlo y no lo he cogido, ok. Pues yo creo que con ese licor de alguna forma tendremos que limpiar el espejo. Porque el licor desinfecta. ¿Qué haces? ¿Por qué bebes? Yo no he dicho que beba, ¿eh? Me refería a un trago. Se ha bebido. Vaya. Por cierto, tengo herpes. ¡Oh, no! Eso es extremadamente contagioso. Limpia el cuello de la botella. A fondo. En plan, será cabrón. Limpia el cuello de la... Vale, pero ya está. Excelente como combustible, detergente y quitapenas. Exactamente, detergente no sobre todo. No me extraña que beba.
Porque tenemos que limpiar el espejo con eso, yo creo. Venga, salida de la mina. ¿Cómo está esto? Por suerte, domino el arte de la orientación mediante sonar. Analizo las ondas sonoras que reflejan las paredes y... ¡Oh! ¡Lo sabía! ¿Ves? Eso era una pared. ¡Ajá! ¡Luz! ¡Por fin! ¡Oh! La oscuridad ha debido de alterar las ondas sonoras. O sea, que se creía que estaba yendo hacia allí y ha ido hacia el otro lado. Carcasa de semáforo. ¡Oh! Semáforo rojo. Semáforo rojo, pero antes hemos visto uno que Rufus decía, este me indica que pase. No sé qué hago aquí quieto o algo así. ¿Hay algo que podamos poner ahí? No, creo que todavía no, porque tenemos que usarlo en la moto. ¿Qué hace este hombre? Vale, pues yo creo que por aquí podríamos volver a la moto e intentar que... Vamos por aquí. Intentar a ver si podemos meterle esto, ¿no? Aquí se puede poner algo. Por aquí, vale. A ver, bombilla. No, bombilla no. Esto, inversor de energía a vial. Probemos. ¡Ostras! Ha salido siempre por allí. Pasa lo mismo con estos inversores de raviolis. De raviolis. ¿Ahora qué, tío? Ahora ya hemos perdido. Ahí. ¿Y ahí? ¿Y también ahí? ¿Cómo sé dónde va qué? No fastidies, no fastidies. Es una movida de estas, tío. Arandela verde, azul y morada. Tubo con abrazadera, tubo atornillable y tubo sencillo. Rueda birradial, rueda triradial y rueda cuatriradial. Dios mío, qué complicado es esto. Vale, ¿y cómo puedo...? ¿Y cómo sé dónde va cada cosa? Porque aquí me parecen todos iguales, la verdad. Cuerpo esférico, cuerpo piramidal y cuerpo cúbico. Macho, yo es que estas cosas nunca las he entendido. Ah, esto va aquí, ¿no? Ok, pues vamos a probar al azar, ¿sabéis? En plan... ¿Pero qué se supone que tengo que hacer? O sea, yo los pongo y ya pasa algo. Salir o saltar. Tubo sencillo. Es que claro, yo qué sé, tío. Yo qué sé cómo funciona esto. Voy a poner esta aquí. Podría construir un inversor de potencia incluso dormido. Al inventario que va. ¿Seré capaz de montar uno más? ¡Qué fuerte! Lo he montado a la primera, vale. Y se supone que ya está, ¿no? Cuando monto uno... Uy, este no ha funcionado. Y ese tampoco. Uf. Lo que quiere decir que este tampoco funciona y este tampoco, porque si no hubiese funcionado el azul también. Pues vamos a... cambiar esto. Y a cambiar este. No, no funciona. Y con este... tampoco. Vale, pues entonces vamos a cambiar esto. Y con el azul. No. Madre mía, estos rompecabezas. Tampoco. Pues voy a poner... Tío, madre mía. Me la estás liando, pero bien. Voy a poner esta, esta y esta. ¡Toma! Estoy hecho todo un chapuzas. El tercero está chupado. ¡Toma ya! ¡Qué bien, tío! Madre mía, el de las palomas me costó romperme el cerebro. Madre mía, que ya llevo un lío. He perdido, vale, ya un está, inversor, ¿no?, de potencia y he encontrado tres. ¿Quién dijo crisis? Ok, vale, hemos perdido uno y hemos encontrado tres. Lo que quiere decir que ahora el inversor de energía vial es el que tengo que utilizar con la moto, ¿no? ¿Me ha dicho? Probemos. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Faros. ¿Quién los necesita cuando va a 200 por hora y sin frenos? Si no da tiempo a ver nada. ¡Quita los faros! ¡Ay, Dios! Chupado. Vale, ¿la moto funciona? Probemos. Ronronea como un gatito. Con asma. ¿Arrancar? Vamos allá. ¡Oh, chaval! ¡Una palanca! ¡Una palanca! Ahí había una palanca, pero no la he podido coger. ¡Vaya viaje! ¿Dónde estoy? Estoy donde al principio. Pero al revés. Debe de haber dos vías simétricas. Muy gracioso.
Ok, vale, podemos desmontar. Interruptor. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Hemos subido arriba! Bien, Rufus, bien, machote, bien. Muy bien, muy bien, te veo lanzado. Hoy estás lanzado. Vale, panel de control. Algunas luces, salida. Guardallaves, esto siempre se abre. Cerrada. Oh. El guardagujas pensaba que jamás volvería a estar aquí dentro, pero se equivocaba, en parte. ¿Funciona? No, tío, no funciona. Inversor de energía dorsal, es que es todo esto no va a ir aquí. No una caja de fusibles. Vale, en la caja de fusibles que hemos visto antes se ve que van estas cosas, así que nada, por ahora, nada. Ajá, sí, vale, todo claro. Pero seguiré no preparando los espagueti carbonara a mi manera. No he entendido nada. ¡Moto no, moto no! ¡Moto no! ¡No, moto no! ¡Moto no! Desmontar. Lo que quiero es... Mirad, botón. Ah, lo podéis apretar para salir, ¿o cómo? Según esto, hasta que no haya suficiente peso en la moto, no puedo cambiar los raíles. Vale, esto quiere decir que hasta que no subamos con Goal, supongo... Ah, no, pues sí. ¡Y yuhu! ¡La palanca! ¡La palanca! Hay una palanca, pero no la puedo coger, tío. Vamos a desmontar. Por lo menos ya hemos arrancado la moto, que es algo que me sorprende bastante. Está diciendo adelante. ¿Y yo qué hago quieto? Pues que esto no me deja utilizarlo ni nada. O sea, no puedo subir, ¿o sí? ¿Veis? No, no me deja, no puedo subir. A lo mejor tengo que subir... Vamos a hacer una cosa. Tengo que subir arriba y salir. Creo, ¿eh? A ver, sube. Aprieta. Salimos. ¿Y podemos hacer la salida? Bien, vale, vale. Todo encaja. Palanca. Oh, ahora está en rojo. ¿Y si le doy al botón? Pasadizo secreto. Seguro que me muestra un mundo desconocido. Ok. Mola. Ya está. Aquí simplemente puedes ir arriba y abajo tranquilamente sin tener que utilizar el resto. Ok, pero ahora el problema es que la moto está arriba, ¿no? Centro de control. Ok. ¿Me dejas bajar? Vale. Vamos donde estábamos antes, que no sé exactamente dónde es, pero donde estábamos antes. Aquí. Bien, bien, bien. Vamos al cajetín de mantenimiento. ¿Era aquí? ¿Grúa? Ok. Yo creo que por aquí había un fusible ahí de esos. Ahí ya no hay nada que me interese. El que estaba roto. Entonces vamos a poner uno que esté bien. ¿Inversor de energía dorsal o de energía binasal? O en todo caso alguna bombilla. Yo digo... No sé, este, a ver. Ay, ay, ay. ¡Ay, Dios! ¡Mola! ¡Le hemos dado la vuelta! Pero prefiero no invertirlo. Ok. Vale, pues ese no es. Si inviertes este, un inversor de potencia, ¿la corriente va normal? Uy. Ay, ay, ay. No, pero ese no, tío, ese no. Te he dicho el otro. Dejamos ese y cogemos este. Ay, ay, ay. ¡Mola! Pero sí, pero no vale. Prefiero no invertirlo. ¿Y alguna bombilla? La verdadera creatividad no se detiene ante una luz roja. No. ¿Y esta? Se supone que no hay que romper cosas para tener buena suerte. Ah, ya he roto suficientes cosas por hoy. Ok, no quiero romper nada. No mientras tenga mis... Pues por ahora no sé qué más hacer, pero bueno, ya llevamos bastante tiempecillo, la verdad. Así que por ahora vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el episodio porque este me ha gustado más. Por fin hemos cambiado de etapa, que yo estaba ya un poco cansada de la etapa anterior y de estar siempre dando vueltas, y esta me está gustando más. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el episodio. Podéis darle a me gusta, suscribiros si queréis seguir las series, dejadme cositas en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio.